Buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias. Qué gusto saludarlo y saber que usted no pierde sintonía de la televisión guatemalteca. Durante la siguiente hora lo ponemos al tanto de lo ocurrido hoy en Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Quédese con nosotros, iniciamos. La plaza que quedó vacante en la Corte Suprema de Justicia después del trágico fallecimiento de César Barrientos Pellecer ya tiene suplente. La decisión fue tomada hoy en el Palacio Legislativo. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. En el Congreso de la República, la abogada Brenda Quiñones fue electa con 97 votos a favor como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y vocal segunda. La plaza quedó vacante tras el fallecimiento de César Barrientos Pellecer, quien se suicidó el pasado 2 de marzo en Suchitepéquez. Se llegó a los consensos para cabalmente elegir a la licenciada Brenda Quiñones para que ella ocupe el cargo que ha quedado vacante después del incidente trágico que todos sabemos. Obviamente pues hay algunas personas, algunos diputados que no están de acuerdo, pero pues aquí la mayoría es la que manda en ese sentido. Ella se suma como magistrada y por supuesto tiene compromisos y tiene retos como tal ante la Corte Suprema de Justicia. Quiñones ocupará el cargo durante los próximos 9 meses para finalizar el periodo 2009-2014. La nueva magistrada ha laborado para la Universidad Francisco Marroquín como profesora de Derecho Procesal Penal y Jurisprudencia Penal. Además, se ha desempeñado como licenciada en varios bufetes. Entre los candidatos se encontraba la jueza Yasmín Barrios, quien únicamente recibió 6 votos a favor. El próximo 30 de abril iniciará el juicio contra 7 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la Mara 18 vinculados a la masacre de 11 personas en San José, Nacahuil, en septiembre del año pasado. Los detenidos son acusados de los delitos de asociación ilícita y asesinato en grado de tentativa. Uno de los ligados a proceso se encuentra en calidad de colaborador eficaz, quien ofreció detalles sobre la planificación de la matanza, que supuestamente fue ordenada desde el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18. Según los fiscales a cargo del proceso, presentarán al menos 250 medios de prueba ante el juzgado noveno de instancia penal, con el fin de concretar una sentencia condenatoria contra los acusados. El juzgado octavo de primera instancia penal a cargo de la jueza Marta Sierra de Staling fue designado para conocer la acusación contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, acusado de malversación de fondos de la comuna a su cargo. El abogado defensor del jefe edil dijo este día que presentó una apelación para revertir el proceso de inmunidad contra su patrocinado. Además, buscarán evitar que la jueza Staling conozca el proceso, aduciendo que fue ella misma quien resolvió el antejuicio contra su defendido. Arnoldo Medrano está acusado de realizar una transacción sospechosa de 350 mil quetzales con el alcalde de San José del Golfo, Elser Palencia. Presuntamente, el préstamo del dinero fue de carácter personal, pero con los fondos de las municipalidades a su cargo. Muy buenas noches. El Estado guatemalteco gasta importantes cantidades económicas anualmente para garantizar la defensa de quienes no cuentan con un abogado que los represente legalmente. Autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal se encuentran sumamente preocupadas por la creación de nuevos juzgados de femicidio y de niñez a nivel nacional. Blanca Aida Staling, directora de la institución, avala la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, debido al bajo presupuesto que le es otorgado por el Estado, refiere que la mayor parte del presupuesto se destina para abogados de oficio que laboran para la institución. Nosotros gastamos de los 126 millones que tenemos, un 85% del presupuesto va dirigido específicamente a lo que es la contratación de abogados
defensores públicos de planta, el pago de abogados que trabajan en contrato 029 y los abogados defensores de oficio que trabajan en el renglón 183 y el personal administrativo que, como digo, es un mínimo para la cantidad de abogados que tenemos. Además, con esto, el 15% que nos sobra de los 126 millones, debemos de cubrir todo el resto de necesidades de la institución. El derecho a la defensa penal lo avala el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Y según refieren datos del Instituto de Defensa, en 2013 se asistieron penalmente 165 mil denuncias penales a nivel nacional, con defensores públicos de oficio, planta e información, brindadas principalmente a personas de escasos recursos, de la tercera edad, adolescentes en conflicto con la ley penal, población indígena y asesoramiento jurídico contra personas víctimas de cualquier tipo de violencia.